Episodio 5. El pasado de un sabio. La historia de Narada Muni. Narada Muni viaja por todo el universo liberando a las entidades vivientes. Y es uno de los personajes más mencionados del Srimad Bhagavatam, como devoto exaltado de la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna. Sin embargo, no siempre fue así, pues tiene un pasado de maldiciones y pobreza en vidas previas. La maldición de los sabios. Hace mucho tiempo, Narada Muni fue un habitante celestial que tenía un rostro muy hermoso, con facciones corporales perfectas. Era el más atractivo de su ciudad y gozaba del agrado de todas las mujeres, siempre con deseos llenos de disfrute. Un día fue invitado por los sabios a participar en una celebración. Entonces se unió al festival y comenzó a cantar las glorias de los semidioses, rodeado de mujeres lujuriosas. Pero dichos cantos no eran adecuados, porque no buscaban elogiar al Señor Supremo. Eso no fue soportado por los miembros de la asamblea, y le impusieron la siguiente maldición. Por haber cometido una ofensa en esta ceremonia, te convertirás en un pobre hombre, sin el menor rastro de belleza. De este modo, fue despojado de todo tipo de opulencia material como habitante celestial. La bendición de los sabios. Narada Muni dijo: en la siguiente vida, yo era el único hijo que mi madre tenía, y ella no solo era una mujer sencilla, sino además una sirvienta. Como yo era su único vástago, ella no tenía ninguna otra posibilidad de ser protegida y me ató con el vínculo del afecto. Durante la estación lluviosa, mi madre se dedicó al servicio de los sabios que estaban siguiendo los principios del conocimiento, y yo estaba dedicado a su servicio devocional. Aunque aquellos sabios eran imparciales por naturaleza, me bendijeron con su misericordia sin causa. Con el permiso de ellos, comí los remanentes de sus alimentos, y por hacerlo,
todos mis pecados fueron erradicados. Mi corazón se purificó y en ese momento la naturaleza misma del trascendentalista se me hizo atractiva. En medio de esta asociación, aumentó mi gusto por oír las atractivas actividades del señor Krishna. Y a medida que mi gusto se desarrollaba, comenzó a manar de mí el servicio devocional. Las coberturas de las modalidades de la pasión y la ignorancia se disolvieron. A pesar de tener 5 años de edad, en mi corazón yo tenía gran fe en ellos. Y con la mente y el cuerpo seguía a los sabios estrictamente. Después de un tiempo, los sabios partieron y yo quedé al cuidado de mi madre. Una vez, mi pobre madre, al salir una noche a ordeñar una vaca, fue mordida en la pierna por una serpiente por la voluntad suprema. Yo tomé eso como la misericordia especial del Señor, quien siempre desea que sus devotos sean bendecidos. Y pensando así, partí hacia el norte. Pasé por colinas y montañas llenas de depósitos de diversos minerales y a través de extensiones de tierra dignas de los habitantes del cielo. Luego, pasé por muchos bosques profundos, oscuros y peligrosamente amedrentadores. Viajando de esa manera, me sentí cansado y me bañé en el pozo de un río. Después, bajo la sombra de un árbol baniano, seguí las enseñanzas de los sabios. Y usando mi inteligencia, comencé a meditar en la superalma. La personalidad de Dios, Sri Krishna, apareció en el loto de mi corazón. En ese momento, estando excesivamente sobrecogido por sentimientos de felicidad, yo no podía más que verme a mí mismo y ver a Dios. De repente, perdí de vista al Señor y me sentí perturbado. A pesar de mis esfuerzos para verlo de nuevo, no lo conseguí. Viendo mis esfuerzos en ese lugar solitario, la personalidad de Dios habló con gravedad y agradables palabras solo para mitigar mi congoja. El Señor dijo: Lamento que durante esta vida no puedas verme más. Tú has visto mi forma solo una vez, y eso tan solo para aumentar tu deseo de alcanzarme. Pues cuanto más ansíes conseguirme, más te liberarás de todos los deseos materiales. Tanto en el momento de la creación como en la aniquilación, tu memoria continuará por mi misericordia. Diciendo eso, la suprema autoridad dejó de hablar. Experimentando un sentido de gratitud, le ofrecí a él mis reverencias inclinando la cabeza. Así pues, mediante el canto del santo nombre del Señor y de sus pasatiempos trascendentales, viajé por toda la tierra plenamente satisfecho, humilde y sin envidiar a nadie. A su debido tiempo, me encontré con la muerte y tal como aparece un relámpago,
me fue otorgado un cuerpo trascendental propio de un asociado de la personalidad de Dios. Luego, cuando Brahma se despertó para crear de nuevo el universo, yo también aparecí a partir del cuerpo trascendental del Señor.